son sentimientos encontrados. Por una parte, emoción, de alegría, porque lo estamos pasando bien, y otra de tristeza por dejar el colegio. Estoy muy contenta por haber salido de octavo, pero a la vez me siento muy triste, ya que es una pena que el colegio se cierre, es una pena no poder ver seguido a mis compañeros. Y pues te podría decir que con todo el apoyo que recibí por parte de mis compañeros, de las profesoras, de mi familia, es que puedo decir que me gradué de octavo y se los agradezco mucho. Estoy con una explosión de sentimientos, en verdad, porque, bueno, primero estamos ya terminando nuestro colegio, que me da mucha tristeza que se esté terminando tan rápido. Y, bueno, una parte importante de lo que me ayudó a estar acá fue la tía Mónica y la tía Adriana. Me dieron muchos consejos también y voy a guardarlos muy bien para el resto de mi vida. Para mí el sentimiento que siento en este momento es, aparte de nostalgia y tristeza ya que se va a terminar el colegio, no la voy a poder volver a ver, también siento que es una despedida oficial de todo lo que sucede en este colegio. Y entonces yo, por mi parte, opino que ser parte de este colegio es un honor para mí, porque es una buena educación, una buena formación, una buena crianza, se podría decir, porque como dice mucho, este colegio es un segundo hogar. Yo siento mucha nostalgia, mucha pena, pero a la vez mucha alegría. Nostalgia porque todavía recuerdo ese día en donde entramos por ese portón y no quería soltar la mano de mi mamá. Pero cuando entré, descubrí un mundo muy lindo, descubrí a personas muy simpáticas, gente muy buena. Puedo decir con orgullo que durante 10 años estudié en uno de los mejores colegios de aquí de la comuna y que me llevo muy lindos recuerdos que los tendré toda mi vida. Bueno, yo hoy día estoy como contenta y a la vez triste porque ya que es el último día que veré así a todos mis compañeros juntos, bailando, riendo. Pues, también me da nostalgia el no poder visitar así el colegio, ver a las profesoras, hablar sobre cómo me ha ido en mi nuevo colegio, y eso me provoca tristeza.